hemos vuelto después de 4 meses de parón forzado por el tema de la pandemia. Y esta es la tercera prueba del Campeonato de España Élite en categoría MX1, MX2 y en 125. Y volvemos después de 4 meses, con muchas ganas, por supuesto. Aquí da gusto venir a estas instalaciones, a este recinto, y luego el personal de aquí siempre nos trata a la misma maravilla, nos sentimos como en casa y contento de empezar aquí en estas instalaciones y disfrutar de Motorland. En principio complicado, es algo nuevo para todo el mundo, es la primera prueba que hacemos con las medidas que hemos tomado desde la federación y de las instalaciones en este tema. Nos pilla nuevo a todo el mundo, nos cuesta, encima hace calor, mascarillas y temas de separación y demás. Carrera sin público, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, evidentemente, pero bueno, es lo que toca. Lo importante es la actividad deportiva, que la hemos vuelto a reiniciar y que sea en un marco como Aragón, pues súper contento, ¿no? Con muchas ganas, porque después de 4 meses de incertidumbre, de saber si el campeonato lo podíamos reiniciar, cuándo, los pilotos sin poder entrenar, pues que volvamos a estar en la actividad justo en el mes de julio, pues creo que es importante para todos los que formamos este mundo, tanto federación, pilotos, clubes, equipos, y contento de poder arrancar de nuevo. Muy bien, la verdad es que tenemos un nivel, ya en el nacional tenemos muy buenos pilotos, pilotos del mundial incluso, y además aquí han venido algunos pilotos extranjeros como franceses y demás que están haciendo también el mundial, y tenemos un nivel increíble. El campeonato de España ahora mismo es uno de los campeonatos más importantes de Europa a nivel nacional, y bueno, de hecho, como te he comentado, aquí han venido pilotos del mundial que le va a servir de entreno y de coger el ritmo para las pruebas venideras del campeonato del mundo, y el nivel nuestro es muy muy alto. Volvemos la semana que viene, vamos a Monte Aragón, en provincia de Toledo, y bueno, sería la cuarta prueba. Ya después haremos un parón, porque la verdad es que el clima ahora se pone complicado aquí en España por el tema de las altas temperaturas. Luego volvemos en septiembre con los campeonatos también sub-18, que aún no lo hemos comenzado, y los máster y de los niños. Y luego el campeonato élite terminará en el mes de noviembre. Y ¿por qué? Porque ahora también empieza el campeonato del mundo en el mes de agosto, empiezan muchas pruebas. Al no haber habido actividad durante 4 meses, pues ahora viene todo de golpe, y en septiembre, después de la semana siguiente, paramos un mesecillo y volvemos en la actividad a partir de septiembre, prácticamente ya todos los fines de semana.